¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video. Empiezan las arenas otra vez. No nos fue bien en esta. A mi hermana tampoco le fue tan bien. Pero ahora, sí, de todos modos me ganó. Admito mi derrota. Pero ahora viene lo bueno. Ahora viene lo interesante. Porque, ¿qué viene ahorita? ¿Qué viene? Estas arenas son arenas guerrero. O sea, de guerrero maestro. ¿Y qué tenemos aquí para combatir? ¿Qué dragón tenemos de elemento bélico? Así es, tenemos nuestro bellísimo, creo que ni siquiera hay reglas a tener, no sé si hay reglas o si hay reglas. Tenemos a nuestro hermoso, bellísimo, precioso, guapísimo Kratos. Y me parece que no está prohibido los heroicos. Creo que no está prohibido los heroicos porque a mí me pareció ver ahí una de las únicas reglas. Vamos a ver aquí qué más tiene, pero como se ve, nosotros tenemos nuestro hermoso, bellísimo Kratos. O sea, es una cosa que es imparable. Nuestro Kratos, al menos que no tomemos otro Kratos, pero por el momento nada. Dice, bueno, dice que está prohibido heroicos, ahí me muestra heroicos. A lo mejor esté bugueado, pero bueno, el requisito es que necesitamos que sea bélico. En el siguiente estará prohibido el elemento agua y el elemento ¿cómo se dice? Y el elemento hielo, y al final solamente estará potenciado esto. Así que bueno, las recompensas es ese dragoncito. Bueno, no está tan mal. Así que ahora sí podemos ir tranquilos, podemos ir bien. Pero como les digo, parece que se puede escoger cualquier dragón. A ver, me parece que está bugueado las arenas porque ahí me marca esto y el otro dragoncito tampoco tiene. Vamos a ver si lucho. Siento que está bugueado, pero bueno, está aquí, digamos, mi mejor equipo. Que el Kratos es el Kratos, o sea, el Kratos es el Kratos. El dragoncito Kratos es nuestro mayor campeón, no hay quien se le compare. Así que en estas arenas sí que nos va a ir bien, va bastante, bastante bien. Regresa el poderosísimo Kratos. ¿Qué te pasa, compañero? ¿Qué te pasa, amigo mío? Ahí está, con un ataque te mandamos a dormir. Y nos acaba de hacer bastante, bastante daño este pequeño dragoncito. Pero por suerte tenemos lo que es, de hecho no, este ahora que lo veo nos va a hacer más daño. El dragoncito Apocalipsis, ahí nos hace un ataque bastante crítico. Pero también para esto tenemos a nuestro dragoncito. Que les digo, siento que está bugueado las arenas porque se supone que está prohibido los heroicos. No sé si ocupo heroico, no se podrá. Porque acabo de ver unos que no tiene. Uff, aquí el problema, madre mía, tres Kratos, aquí sí, esto sí está complicado. Creo que como estaba abajo, no me ponían requisitos. Pero a ver, ahora que lo busco, no, sigue igual. Qué raro. Pero bueno, este equipo sí lo podemos vencer. Pero madre mía, tres Kratos. Ahí sí, ya estamos hablando de un nivel bastante, bastante alto. Bastante superior. Pero bueno, vamos a hacer puño de guerra aquí. A ver, este pequeño dragoncito, vamos a vencerlo. Puño de guerra otra vez. Muy bien, por acá viene otro dragoncito. Pero me da cosa ocupar heroicos. Pero más que nada el Kratos es lo que está defendiendo. Está, digamos, va a ser nuestra pieza clave en las arenas. Aquí este pequeño dragoncito lo vamos a mandar, pero muy muy lejos. Adiós pequeño dragoncito, pero les digo, me da cosa que solo estén ahí. Voy a poner dragoncitos con elemento bélico porque me da cosa que no esté ningún dragoncito. Vamos a ocupar este, nuestros dragoncitos, que déjame ver si tengo algún potenciado. Ah, pero si lo tenemos al dragón peñasco. La cuestión del dragón peñasco es que también es débil contra el elemento bélico, pero bueno, vamos a ponerlo, digamos, así. Pero miren, el otro también tiene heroicos, y ni siquiera tienen elemento bélico. ¿Qué pasa aquí? Social Troll, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese sistema? Ayúdanos a entender esto. Pero nada, vamos a derrotar a este dragoncito heroico. El siguiente, pues, también lo vamos a derrotar. Vamos a hacerlos pura con nuestro hermoso, bellísimo, precioso Kratos. Aquí tenemos otro heroico, que igual, adiós pequeño dragoncito heroico. No es rival contra nuestro hermoso Kratos. Lo único que rivaliza a un Kratos es otro Kratos en estas arenas. Y este, de hecho, este dragoncito, madre mía, dragón abismo. ¡Fiu! Nivel 70. Por Dios. Este sí es una bestia. Es una bestia en todo su esplendor. Así que aquí sí vamos a saltar. De hecho, creo que quiero alimentar a lo que es mi dragón. Mis dragoncitos, mi equipo de dragón. O sea, mi equipo de dragón principal. Vamos a ver si lo podemos alimentar. ¿Dónde está?
Aquí lo tenemos, solo lo tenemos al nivel 52. Vamos a alimentarlo al nivel 53, porque pues ya yo creo que es justo. De hecho, ni siquiera tenemos mucha comida, tenemos muy poquita comida. Y 53 está bien. Lo vamos a seguir alimentando y vamos a seguir reenviando también dragoncitos para aumentarlo más, porque es, digamos, el equipo principal y no está al nivel 70. Esto no está bien. No está nada, nada, nada bien. Así que bueno, por acá que tenemos de nuevo, vamos a ver aquí modo bestia. Ya saben que está en este de cruces, que nunca obtengo nada. Este ya lo vimos en la mañana, digo ayer lo vimos, sí. Ayer lo vimos, estamos aquí en las ofertas. Ok. Muy bien, vamos a ver por acá qué más tenemos. Este cofrecito de gemas, tenemos esos cofres, ok. Que dice, encuentra semillas doradas en los cofres de comida. Ah, sí, ya me acordé de estas que puedes obtener estos dragoncitos. Pero bueno, bonus de gemas, dice en el modo, pero es el momento perfecto para ir a comprar. Compra una isla premium, prodigiosa, maravillosa o mítica y recibirás un monto de gemas como recompensa extra. Wow, ok, allá voy, mi tarjeta de crédito dice compra. Mis deudas dice no lo hagas, compa. Pero bueno, aquí tenemos otro cofrecito, las arenas que les había dicho. Este pequeño evento que ya lo único que voy a buscar es tratar de conseguir recursos, comida. No me importa ahorita dragoncitos, quiero recompensas. Entonces vamos a seguir avanzando para ver si podemos obtener un poquito de comida. Es lo que más me interesa ahorita. 48,000 es bastante buena, bastante buena. Es en lo que voy a enfocar ahorita, en comida, porque estamos muy mal en la cuestión de comida. O sea, estos millones que tengo son muy poquitos para mis dragones. Orbes del dragón medusa, bueno, no está nada mal. Vamos a seguir avanzando por aquí, vamos a abrir lo que tenemos por acá. Ok, 34,000. Vamos a abrir este cofrecito legendario, que seguramente nos van a dar comida. ¿Y cuánto de comida nos dan? Uy, bastante comida, o sea, está bien. Vamos a seguir avanzando, como les digo, no me importa la comida, no me importa conseguir ahorita dragoncitos. Bueno, el cofre de aquí sí que es tentador, vamos a abrirlo, a ver qué nos da. Dos llaves para rescates al dragón y todo eso. Creo que voy a avanzar por aquí para ver cuánto nos dan de comida ahí. Pero lo que les digo, más me importa son las recompensas, no tanto lo que son los dragoncitos. Los dragoncitos solamente son como un requisito. Ok, a ver si se obtienen, pues ni modos. Vamos a abrir este cofre, a ver qué tiene. Me da curiosidad. ¿Qué tienes, pequeño cofre? Tienes 14 gemas, bastante buenas. Vamos a ver qué tiene este cofrezazo de acá. Debería tener gemas, comida, ok, comida, no está nada mal. Como les digo, no importa ahorita los cofres, los recursos, no me importa obtener dragoncitos. Así que bueno, hay 41 de comida, bastante bien. Vamos a abrir este pequeño cofre de comida, que también, bueno, 110,000, no está mal. Vamos a abrir este cofre, que a ver qué nos da. También tendrá gemas, sí, 9 gemas, bastante bien, bastante bien. Vamos a abrir este cofrezazo. Más comida. Y vamos a obtener a lo que es el dragoncito. Bueno, ahí está, lo obtuvimos. No tuvimos que hacer batallas como antes. Madre mía, ni siquiera me acordaba de esto. Porque antes se hacían batallas, pero ahorita no. Ahorita solamente parece que pagar esto ya. Bueno, creo que está mejor así. Me parece mucho mejor. Vamos a seguir avanzando a ver hasta dónde podemos llegar. Dragón diamante. ¿Sí es dragón diamante? Creo que sí. Vamos a abrir este cofrezazo que nos da, obviamente, comidita, más comida. Vamos a abrir este de acá. Vamos a abrir ese pequeño cofre de fuego para ver si nos da algo interesante. 34,000 de comida, nada mal. Y ya no tenemos lo suficiente, así que tendremos que esperar. Vamos a ver por aquí en los videos que nos están dando. Nos están dando fichas y nos puede dar comida también. Aquí nos puede dar hasta 1,000 fichas. Y al final podemos obtener semillas, podemos obtener comida, mínimo podemos obtener 10,000 y como máximo 5 millones de comida, bastante bien. Así que voy a ver estos videitos, voy a ver también esto y vamos a continuar con eso. En fin, vamos a seguir en las arenas, que hay que tratar de llegar lo más lejos. Este equipo lo vamos a destrozar, lo vamos a reventar, le vamos a dar una pasada con nuestro hermosísimo, bellísimo, precioso Kratos. Es que, madre mía, vean nada más ese equipito. Adiós, pequeño equipo. Que la fuerza te acompañe, porque sí, es un equipo clásico. Y también es un crítico. ¡Wow! Ese dragón Hydra, ese mamut, alcanzó a darme un crítico. Ok. Aquí tenemos un Kratos. ¿Y qué dice el público? ¿Nos enfrentamos a un Kratos? ¿Sí o no? ¿Un Kratos del mismo nivel? Sí, pero vamos a hacer un poquito de trampa. Un poquillo de trampa, ya saben. Hay que ocupar los ultra mega hacks. Vamos a enfrentarnos contra el Kratos. Pero vamos a ocupar la torre de poder. Así le llamo yo. Y vamos a enfrentar a este pequeño equipo. Vamos a luchar contra él. Dragón Peñasco. Dragón Kratos. Así que vamos a reventar a este
Dragoncito, Kratos, vamos a hacer luz pura. Ahí está, le hacemos bastante daño. Y vamos a pasar otra vez al cambio de poder, porque vamos a hacer viento gélido. Sí, sí, no voy a enfrentar Kratos contra Kratos nada más, sino que tengo que hacer un poquito de trampa. No quisiera, pero hay que hacerlo. Y si viene, no, perfecto, perfecto. Vamos a reventar a este dragoncito heroico con nuestro Kratos con puño de guerra. Así que 200.000 de daño, muy bien. A este peñasco también 172.000 de daño. Y vamos a terminarlo con otro puño de guerra, 199.000 de daño. Ah, qué bonito es tener un Kratos potenciado, es lo más bello. Y aquí tenemos otro equipo de nivel bastante bueno, madre mía. Que este sí nos va a reventar. Uy, dragón Kitsune, dragón peleón y dragón transmutación, muy buenos orbes, perfectos. Y este creo que no lo puedo vencer. No. No lo puedo vencer. Es que me hace counter directamente el abismo. El abismo es el problema. El Kratos no, pero el abismo sí. De hecho, la cuestión de que no tengan... A ver, este... Es que estaría muy parejo. O sea, con un ataque que le haga... Bueno, es la última batalla. Vamos a arriesgarnos. Si me ataca primero, y creo que ya valí. No, perfecto. Puño de guerra, vamos a ver si lo podemos reventar de un ataque. Perfecto, lo reventamos de un ataque. Sigue el otro dragoncito, vamos a hacer puño de guerra otra vez. Vamos a aguantar. Uy, tiene 310.000 de vida mi Kratos. No me había dado cuenta. Ok, vamos a cambiar por lo que es nuestro pequeño núcleo. Nuestro pequeño dragoncito bomba. Ahí está, vamos a darle a este pequeño dragoncito una despedida. Y aquí vamos a hacer para que aguante un golpesazo. Y después, ahora sí vamos con lo que es nuestro hermosísimo dragón abismo, para que le haga un crítico. Pero creo que va a ser un crítico también. Y logra soportar ese crítico. Y lo terminamos venciendo. Ahí está, bastante, bastante bien. Muy bien, vencimos a un dragoncito bastante fuerte. Con un poquito de trampillas. Pero bueno, ahí está. Muy bien, ya después siguen nuestros dragoncitos. Que, o sea, están dejando que todos tengan sus dragones al máximo. Y esto se pone complicado. Madre mía, está complicadito estas arenas sin restricciones. Pero bueno, ahí va nuestro dragón abismo. Va bastante, bastante bien. De hecho, quiero alimentarlo un poquito más. Vamos a alimentar, yo creo que al nivel 54. Ahí está. Muy bien, perfecto, perfecto. 54, ahí va nuestro dragoncito. Cuando tengamos más comida lo vamos a alimentar hasta el nivel que alcance. Porque no, todavía no alcanza el nivel 70, pero sí al nivel que se pueda alcanzar, en fin. Bien amigos, yo me voy despidiendo y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Gracias y adiós.